Hola. Bueno. Creo que ya está todo bien. Voy a bajarle un poco el volumen al juego. Aquí me va a saltar todo el copy y me va a mutear, pero bueno. Retazos de un sueño que parecen recuerdos lejanos. Recuerdos lejanos que parecen retazos de un sueño. Me gustaría unirlos todos junto a ti. El hablar. Bueno, bajo un poquito, tampoco nos ha... Ahora creo que bien. Ahora debería ir algo mejor. También la música no va a estar todo el rato. De hecho...
¡Oh, no! El principio... Han desaparecido. Nuestras... No están. El principio de este juego es muy... Tienes que ser paciente hasta que empieza lo bueno, pero... Las... Me encanta. ¿No están? De hecho, será la tercera vez que me lo pase. No podéis decir... ¿Pero qué...? Pero si ¿sí entendéis lo que os digo, ¿o no? Nuestras... no están... ¿robadas? No solo las... la palabra... también la han robado. ¿Qué clase de ladrón es este? Cypher no ha podido hacer algo así. Eso. Venga, es hora de investigar. Venga, Ángel, tú que eres muy listo. ¿Qué han robado? Sé que lo sabes. No es muy difícil. Su corazón está regresando. No cabe duda, pronto despertará. No sé, muy mal, tío. A mí no una cámara de... Roxas, así que... vamos. Joder, qué mal, tío. Fucking game. ¡Wow! ¡Por aquí! ¡Qué bonito es esto! Por cierto, tengo el... ¿Por qué? A ver... Esto es la cámara... No, 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 está invertido. Mi joystick está invertido, vaya... No sé si se puede cambiar más adelante. Wow, vamos a investigar lo que ha ocurrido. Hola, Roxas. Nunca creí que fueras capaz de hacer algo así. Que no he robado una mierda. Me gustaría creerte, pero... ¿quién más querría robar cosas así? ¿Qué cosas? Como si no lo supieras, no te lo pienso decir. Ve y pregunta en la tienda de accesorios. Van a hacer ir de un lado para otro todo el rato. Anda, Roxas, pregúntaselo. Una de estas voy a decir Rosas en vez de Roxas y me voy a pegar un tiro a mí mismo. Ah, hola, Roxas. Iba a poner voz de mujer, pero he dicho... no. Mejor no. ¡Oh! ¿Cómo se nota que es emulador? Tienen un efecto algo raro. No voy a ni leerlo, tengo que pasarlo rápido, me está haciendo daño a los ojos. Básicamente que nadie le cree, todo el mundo... No, por favor, ya no lo voy a hacer. Todo el mundo cree que él es el que ha robado las... Han robado la palabra, así que no puedo decirlo yo tampoco, ¿no? Rojas, ¿ha visto a mi gato por ahí? Voz de mujer, ¿no? ¿Cómo que no? Madre mía, hago voz de gato si quieres. ¡Wow! Te enseñan cómo luchar sin luchar. Gracias, Roxas. ¿Le han robado algo a usted? Sí, hijo, sí. Algo importante. Pues nosotros no hemos sido. Te creo. Gracias, señora. ¿Y qué le han robado? Mis preciosas... Parece que el culpable anda por ahí robando. Y no solo... sino la propia palabra... también. Es buenísimo. No es un ladrón normal. Me pregunto si Cypher sabrá algo. Deberíamos hablar con él andando. No, deberíamos hablar con él andando al solar. Es que si parezco inútil, si no sé leer ya. Si no sé jugar, no sé leer. Y yo sé. No sé hablar. Bueno, pues aquí están Vivi, Trueno y Viento. ¿Trueno era? Creo que sí. Los cacos. Sois de lo peor, ¿vale? ¡Qué voz! ¿Ah, sí? Eres todo un orador, Rubito. ¿Y tú de qué vas?
Ya podéis ir devolviéndonosla ahora. Nada más que vosotros seríais capaces de robarla. Era una prueba innegable de que os dimos para el pelo, pardillos. ¿Qué habéis hecho? ¿Quemarla? No necesitamos una para demostrar que sois unos pringados. Seifer. Seifer, te la está jugando. Así se habla. ¿Qué te voy a dar? Si os ponéis de rodillas y suplicáis, a lo mejor lo paso por alto. ¿Qué? ¿Rojas? Ahí está. Era toda una trama para coger un arma. Wow, no sé cuánto de relevante es esta decisión de escoger magia, defensa o ataque, pero me gusta el ataque. Uy. Wow, fuerza más uno. Pues el otro me dará la defensa más uno o magia más uno, supongo. Voy a bajar un poco más la música porque no sé qué le pasa a esto. Roxas, concéntrate. Wow, si soy pro player de esto, hombre. Arrodíllate, perdedor. Sí, lo verde la vida, lo azul el maná. Y atacas con la X. Hostia. Venga. Deja de hacer el tonto y pelea. ¡Arrodíllate, perdedor! Esta pelea es complicadísima, madre mía. Más difícil que el boss final. Es más difícil que Dark Souls entero. Seifer no está muy en forma. ¿Ha dicho Seifer? ¿Seifer? No es Seifer. Seifer. Pues el desenfoque que tienen algunos personajes es amazing, la verdad. ¿Qué era eso? ¿El ladrón? Bueno, pues vamos a correr aquí. Lo normal es seguir al tío, pero como yo sé a dónde va, pues voy a ir de frente. Buah, no hace falta que me trates de boss. Vamos ya, hombre. Creo que va por tiempo, no por golpe, la verdad. No creo que me deba dejar golpear. Vale. Es inútil. ¿Qué?
A eso me refería. Ese que ha sido un poco... ¿Qué? ¿Qué es esto? No tenía muchas ganas... Roxas no tenía muchas ganas de decir que hay... Se la ha notado un poco. Wow, ahí están las... Yo fui su primer cliente cuando se hizo cargo de la tienda. Así que nos hicimos una foto. Es una foto preciosa. ¡Anda! ¡Ey! ¡Acabas de decir foto! Bueno, Roxas, háblanos del ladrón de fotos. No hay mucho que decir. Las fotos estaban allí tiradas. ¿Y cómo demostraremos que no fuimos nosotros? ¡Es una chica! Pareces contento, Roxas. ¿Qué va? Así que... ¿Nadie más se ha fijado en que todas las fotos robadas son de Roxas? Claro que no, Brock. Digo, Pins. Por eso todos creían que éramos nosotras. ¿Entonces Cypher no ha ido por ahí acusándonos? ¿De verdad son todas mías? Sí. ¿Ves? Mira. Sí, hasta la última. Menuda movida. ¿Y si ladrón quisiera robar al verdadero Roxas? Menuda movida. No flipes, tío. ¿Qué querría alguien a un ceporro como Roxas? Vale. Sí, sí. Era un ladrón de fotos que también había robado la palabra foto. ¡Wow! ¡Cuánta luz! Me he tirado 20 horas jugando a la Play. ¿Dónde estoy? ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú? Restauración al 12%. ¡Qué rayada! Sí, es que Kingdom Hearts... Es mucho Kingdom Hearts. No vas a entender nada de esto, de hecho. Los indeseables de la organización nos han encontrado. ¿Por qué...? Iban esos incorpóreos a robar las fotografías. Porque lo ven todo como meros datos. Son tan necios que no notan la diferencia. No tenemos mucho tiempo. Naminé debe darse prisa. A mi casa y a mi isla. Bueno, Riku. Tu isla no era tuya. ¿Quién eres tú? Y seguirán apareciendo mientras tengas la llave espada. Ven con nosotros. Iremos a otros mundos en nuestra nave. Sora, ve con ellos, sobre todo si quieres encontrar a tus amigos. Me llamo Goofy. Yo soy Sora. Vale, iré con vosotros. Los sin corazón temen a la llave espada. Y a los pedazos de pies que tienes. La llave espada. Así que esta es la llave. El chico sí es un problema. Encontró una de las cerraduras.
¿Una llave? ¿Espada? Una llave espada. Un palo espada. Vale, no. ¿Qué será todo eso? Oh. Lo siento mucho. Aquí todos con su helado de sal marina. Gracias. Chicos, ¿creéis que siempre estaremos juntos como ahora? Espero que sí. ¿Eh? ¿A qué ha venido eso? Bueno, ya sabes, estaba pensando en alto. Pues yo dudo que podamos estar siempre juntos. Madurar no acaba siendo algo así. Lo que importa no es cuántas veces nos veamos, sino cuántas veces pensemos los unos en los otros. Ay, mira, qué bonito. ¿Te has tragado un libro de frases célebres? Se acabó. Te has quedado sin helado. Pues se lo está comiendo. Menudo rollazo de día. Ahora que tal vez sea por el ladrón de recuerdos de ayer. Nah. Sí. ¿Sabes qué es? Tiene unos pies. Acaban las vacaciones. Pues un poco grandes. Bien, tengo una idea. Nos vamos todos a la playa. ¿Y por qué a la playa? Exacto. Porque no hemos ido ni una vez en todas las vacaciones. Wow, qué cosas, ¿eh? Mar azul, el cielo azul. Pillamos un tren y nos vamos. ¿Eh? Oh, ¿no queréis? No hemos dicho nada, pero no, no quiero. ¿Has olvidado que no tenemos pasta? De ese detallito me ocupo yo. Sí, bueno, estos círculos, pues te metes aquí dentro, le das al triángulo y guardas. De manera muy, muy bella. Date prisa, Roxas. Ya voy. Vamos a la calle del mercado. Wow, manda el mapa de la ciudad en la que vivo. Hay que ir para acá, no, creo. Wow, aquí estaba. Vale, sí, es por aquí. Quedan solo dos días. Nos apuntamos los dos y llegamos a la final. Así, gane quien gane, nos repartiremos el premio. Te voy a ganar. Vale, hecho. Juntos vais a arrasar. A por ellos. Prometido. Bueno, manos a la obra. Un billete a la playa vale 900 platines. Cuatro billetes, así 3.600. Unos cálculos así rapidillos. 900 por 4, ¿no? Y 300 por parpa para gastar allí, ¿cuánto es? Pues eso, 1200 platines más, pues 4800 en total. Madre mía, la matemática la llamaban. ¿Para gastar en qué? En galletitas saladas, ¿en qué si no? Pues podría ser en sandías, por ejemplo. Son muy caras cada... ¿Qué? 2000 platines por sandía. Se han flipado, ¿eh? Pues entonces galletitas. ¿Por dónde íbamos? Necesitamos 4800 platines, pero solo tenemos una puta mierda. Tenemos... Yo tengo 800, madre mía, este men es rico. 650. Wow, 150 tiene Roxas. Pobre, que eres pobre. Tenemos 1600 platines, necesitamos 3200 más.
habrá que trabajar un poco para conseguir la pasta. Cada uno tiene que conseguir 800 platines antes de que salga el tren. Nos vemos en la estación con la pasta en la mano. Vale, pueden ser macarrones o espaguetis. Perdón, no vuelvo a hacer un chiste así en la vida. Lo juro. Como de Tony Stark, pues... Cámara. ¿Cómo que original? Pues si está invertida a la izquierda y la derecha. Ahora estoy girando para la izquierda y era para la derecha. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver si me sale bien este trabajo. Básicamente le damos a la bola y que no se caiga. Cuanto más golpe le demos a la bola sin caer, más dinero. No. Pues voy bien, la verdad. ¿Qué está pasando? No. ¿Pero por qué te mueves, Roxas? No te muevas en el aire. Otra vez. No, bueno, no he hecho nada. Hay que repetir. La práctica se pierde rápido, la verdad. Si no, creo que los demás trabajos son más fáciles. El de cartero. Ibas con el patinete y ibas dejando cartas. Por aquí no se puede ir, ¿verdad? No, es solo por aquí. Pero así... Ah, que hay que entregarle solo a, también a las personas que por aquí. Esto me pasa por no leer las cosas. ¿Cómo hago un salto? Pues me falta... esta maldita que está aquí. Pero si le he dado al triángulo. Se puede hacer mucho más rápido. Pero tremendamente más rápido, la verdad. ¿Cómo que no está mal? Está fatal. Ahora tú vas. ¿50 platines solo? Solo 50. Me está vaciando o algo. Pues nada. De 50 en 50 tendré que ir. Esto va a ser aburrido. Si quieres comentar algo, Ángel, y hablamos mientras. Porque esto va a ser muy aburrido, la verdad. Amazing. Sí, o sea, no sé. Me podrían dar, por ejemplo, de 100 en 100. Es increíble, el que es increíble. Lo poco que me dan o...
Las interrogaciones sobran. Ah. Vale. Vamos a jugar otra vez más al cartero, venga. Una y otra vez hasta conseguir 800 platines. Vamos bien. Esto seguro que no es el sueldo mínimo. O sea, para comprar una sandía tienes que trabajar mucho. Me den mi sueldo mínimo. Sí, lo poco que te dan. 50 platines, eso es una mierda. A ver, voy a probar esta. Creo que había más trabajos en otro sitio, pero como no me acuerdo, voy a quedarme aquí. Pues sí, esto básicamente va de golpear esto. Y así es como haces que un chaval te meta una carga en un garaje a base de golpes con un bastón, que estará acolchado de algún material. O sea, es que no puedo hacer más rápido la entrega, la verdad. O ha hecho ahí un... no sé, un hell flip. Supongo que me avisarán cuando tenga, ¿no? Ah, vale, ¿lo ves? Hay más trabajos aquí arriba. ¿Dónde hay? ¿Dónde se supone que se pueden elegir trabajos? ¿Aquí? ¿O aquí no es? Ah, que le puedes dar cuando quieras. Y ya haciendo tanto. ¿Estamos todos listos? Bien, ¿qué tenemos? Veamos. Solo esto. Bien hecho. Ah, o sea que le... Buen trabajo, chicos. Sumado a lo que teníamos, esto hace... ¡Tachán! 5.000 platines. Eso es mentira. A por los billetes. O ellos han conseguido mucho, o me han metido dinero porque sí. No podremos estar siempre juntos, así que aprovechemos el tiempo y hagamos algo inolvidable. ¿Qué? ¿Lo pillas? No, no lo pillo. Casi me rompo el labio. ¿Qué? ¡Roxas! 3 minutos. Voy. Cuatro de estudiantes. Roxas, el dinero. Espera. No. ¿Ah? Que no tengo el dinero, que me lo han mangado. ¿A dónde vas? Cuando me caí hace un momento, todavía tenía el dinero. Seguro que me lo ha quitado aquel tío. ¿Tío? No ha podido ir muy... lejos. ¿De qué estás hablando? No había ningún tío. ¿Eh? Pero si... ¿de verdad? ¿No lo visteis? Ah, vaya. ¿No había nadie allí?
Wow, Roxas, la has cagado bien cagada. Ahora ya no vais a la playa. Qué pena, ¿eh? Una cosa. Que se te derrite el helado, cómetelo, hombre. Se te derrite. Lo siento. ¡Anímate, hombre! Es que ha sido muy extraño. ¡Qué raro! Ya te digo. ¡Wow! ¡Qué desenfoque! ¿Puedes sentir a Sora? Puedes sentir a Sora. Restauración al 28%. Namine. Apresa. Quiero chupar... ¿Qué? 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 ¿Tan difícil Amazing. Es hacer una playa? Sería darle al enemigo otro punto de entrada. ¿Y esto? Siempre podemos gastárnoslo en helados de sal marina. Roxas tiene... a otra persona. Todo cuanto pertenece a esa ciudad debe mantenerse fuera del mundo real. Bórralo. Y más flashbacks. De la llave, sabrás que uno no puede entrometerse en los asuntos de otro mundo. Quiero ver tantos lugares. Sé que iré algún día. Por la presente os declaro aprendices de héroe. Todos estos flashbacks son del Kingdom Hearts 1. ¿Qué se necesita para ser un verdadero héroe? Yo... deseo tu libertad, genio. Sally, ¿por qué no te haría yo caso? Ánimo, Jack. Ya se nos ocurrirá otro plan para Halloween. La próxima vez lo haremos juntos. ¡Poder! ¡Soy Mushu! Pues ya no juegas ahora que eres el héroe de la llave espada. Riku, ¿qué haces aquí? ¿La has encontrado? Todavía no me lo creo. He volado. Kai no se lo va a creer cuando se lo cuente. Me encanta la de pesadilla antes de Navidad. En este juego también está. Tu luz, no la pierdas de vista. Es buenísimo. ¿A dónde vas? A buscar a mis amigos. Me están esperando. Que te den Willy. ¿Dónde están Donald y Goofy? En vez de preocuparte por ellos, deberías preguntar por ella. Vamos, joder. Quiero que empiece el juego de verdad. Nada, mine. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No recibe respuesta. Vaya, me ha dejado en visto. ¿Eh? Tercer día. No te rías, pobre Roxas, lo que tiene que sufrir. Ahí le dice a Namine, ¿quién eres? Y Namine pasa de él. Nos vemos en la estación. Hoy nos vamos a la playa. La pasta no es problema. Heiner. Voy a guardar otra vez. Porque... no tosas en micrófono, loco. ¿Cuándo he tosido? ¿He tosido en micrófono? Mm.
si he tosido sin querer. Sorry, my friend. Son cosas del directo. Y del no directo. Si lo llego a grabar en vídeo tampoco me entero y a tomar por culo. Buenas. ¿Eh? Otra vez. Hola, Roxas. Hola. ¿Tú eres...? Quería verte al menos una vez. ¿A mí? Sí, a ti. Oled me ha liado para ir de compras con ella. ¿Quieres en el micrófono petas el audio? Ten cuidado, no. Por favor. Espera. ¿Habéis visto eso? A ver. Bajo un poquito este audio y bajo un poquito el mío. Pues y entonces ya. Mismo. Nos vemos luego, Roxas. ¿Vale? Vale. ¿Habrá ido a esa mansión encantada? Hi, Roxas. ¡Suéltame! No, me llamo Roxas, no gallina. ¿Qué es eso? No lo sé. Pero mañana lo puedes hacer. Ok. Busca un arma. Me encantaría darles ya con la llave de espada. Qué pena que... Pues eso, que Roxas no sepa aún. Qué chungo. ¡Usa la llave espada! Creo que lo suyo es escoger otra cosa, pero... Recibes el poder del guerrero. Si creo bien... Creo que viene el primer boss ahora. Yeah.
Eso es un cofre, Roxas. ¿Lo golpeas con la llave espada? O no sé cómo lo hace Roxas. Pero tú haces algo y se abre. Lo golpeas con la llave espada. Una poción. No mires atrás, Roxas. No lo hagas. Estación de la llamada. Cuando son más de uno me cuesta, como no tengo, no puedo rodar aún. Otra poción. Que he intentado atacar. Que no me des. Calculadísimo. Otra poción. Boss. Me encanta esta canción. ¿Qué pasa, agarrándote? De pie. Toma Genki Dama.
estado muy pronto, la verdad. Venga, va, venga. ¿Cómo tú? Sora, uy, le iba a pisar la cara a Sora. Qué pena, no me has dejado. Wow. Bueno, a nivel 3. Más vida y ya puedo bloquear. ¿Qué pasa, Miren? No te calles ya. Me llamo Namine. Roxas, ¿recuerdas tu verdadero nombre? Controla tu lengua, Namine. Pero si nadie se lo dice, Roxas se... Es mejor que no sepa la verdad. ¡Eh! Devuélveme mi dinero. Que te vayas ya. Cypher, monstruo, márcate una pose. ¿Qué tal así? Te ha quedado de lujo, tío. Espera que te echamos otra. ¿Para qué es eso? Un recuerdo. Para celebrar que esos malajes blancuchos se han pirado. Pan comido. ¿Qué eran esas cosas? Forasteros, eso eran. Y si no siguen las reglas de por aquí, tendré que darles unas lecciones de disciplina. ¡Anda que no! Cypher siempre se preocupa por la ciudad. Se ha cabreado Heiner. ¡Esperad! ¡Eh! No vale rajarse para el torneo de mañana. ¡Os estaremos esperando!
¿Así que has estado con la pandilla de Cypher? No, no es eso. Y bueno, ¿qué tal la playa? ¿No ibais hoy? No hemos ido. No sería lo mismo sin ti, ¿no? Lo siento. Oye, ¿qué tal si vamos mañana? Podríamos comprar unas galletitas saladas y... Ya tengo otros planes. Ah. Nos apuntamos los dos y llegamos a la final. Así, gane quien gane, nos repartiremos el premio. Vale, hecho. Juntos vais a ganar, ¡A por ellos! Prometido. Yo me largo. Pues vaya. Restauración al 48%. ¿Era una Naminé hecha de datos? No. Naminé ha pirateado esos datos ella solita. Mira lo que acaba de hacer. Está totalmente fuera de mi control. Cálmate. No importa. Mientras Naminé cumpla con su objetivo, no tendremos que preocuparnos por lo que le pase a Roxas. Más flashbacks. Por más que flashback. Es tarea mía. Solo el elegido puede abrir la puerta secreta y cambiar el mundo. Pero tampoco voy a traicionar a Sora. Uno para todos y todos para uno. Mis amigos son mi poder. Tu corazón ha ganado esta batalla. Soy Ansem, el buscador de la oscuridad. ¡Sora! ¡Olvídalo! ¡No te llevarás el corazón de Kairi! Kairi. Quizá no volvamos a vernos, pero jamás nos olvidaremos. Estemos donde estemos, nuestros corazones volverán a reunirnos. Toma esto. Es mi amuleto. Tráemelo de vuelta, ¿eh? No te preocupes, lo haré. ¿Lo prometes? No lo olvides. Siempre estoy contigo. Bien, wow, he vuelto a soñar con él. ¿Qué ha pasado? ¿Hice una promesa? Bueno. Tú. Qué lío. No tanto. Cuarto día. En cuanto pueda guardar, voy a ir cortando el directo por aquí. Y ya en el próximo directo, pues... Deprisa, Solar, llegarás tarde. En el próximo directo, pues continúo por el... Continúo. Y nos acabamos la parte aburrida, entre comillas. ¿Quién vas a animar? A los dos, tonto. Wow, lo ha dicho tonto. Damas y caballeros de Villa Crepúsculo, ya está aquí el enfrentamiento más electrizante del verano.
¡Así es! Hoy se celebra el combate por el título de Straddle. ¿Quién será capaz de dar la campanada y vencer a nuestro campeón Setzer? ¡Cypher, tío! ¿Quién saldrá coronado hoy como el nuevo campeón de Straddle? ¡Jaine! ¡Roxas! ¡Guau! Wow, ¿cuánta animación tiene Setzer, no? ¡Sí! ¡El público está que arde y ya saben qué viene ahora! ¡Que empiece el... ¡Straddle! Madre mía, esto es... Yo qué sé, como... un programa de televisión. Y voy a presentarles a los aspirantes de hoy. Cuatro tipos duros que han superado las rondas preliminares. Finalista habitual y presidente del Comité de Disciplina de Villa Crepúsculo, Cypher. Un completo desconocido. ¿Quién iba a imaginar que llegaría tan lejos este año? ¡Vivi! El favorito de los suburbios y rey de las travesuras, Jaine. Es su primera final. Y el cuarto en discordia, que resulta ser mi cliente favorito, Roxas. Bueno, ¿quién ganará la final de este caluroso verano? ¿Quién se llevará a casa el gran premio? El Nova Más de la lucha, el trofeo de los cuatro cristales. ¿Nova? Y la oportunidad de enfrentarse al vigente campeón, Setzer. ¿Ese Nova Más? ¿Es Nova separado, en serio? El Nova Más. Sugiero a los aspirantes que consulten las reglas oficiales de Straggle antes de empezar. Pues por Nova Más. Como es el máximo, ¿no? No va más. Bueno. Pues nada. Voy a resubir esto a YouTube en unos días. Y poco más. Bye bye.